Últimamente está muy de moda el publicar y compartir en Facebook y en WhatsApp frases motivacionales plasmadas sobre una fotografía. También hay quienes están utilizando la opción de transmitir video en vivo con el fin de compartir mensajes que motiven a las personas. El poder está dentro de ti. Solo visualiza el resultado que quieres lograr. Tú puedes realizar cualquier meta que desees obtener en tu vida. Aplaudimos el esfuerzo que estas personas hacen para dar aliento y seguir adelante. Y hoy nosotros queremos hacer nuestra aportación. Así es. En este video te vamos a mostrar tres técnicas sencillas y efectivas con las cuales podrás motivar ampliamente a otras personas para lograr acción. Debido a que están fundamentadas en estudios científicos hechos por universidades prestigiosas alrededor del mundo. Pero no olvides que la primera persona a la que debes motivar es a ti mismo. Y una vez que apliques estas técnicas en ti de manera exitosa, entonces podrás motivar a tus seres queridos, a tus amigos, colaboradores o a cualquier público o audiencia, sin importar si son 50 mil suscriptores o 4 millones de espectadores compartiendo tus videos en YouTube. Recuerda que el límite lo pones tú. ¿Te has preguntado alguna vez qué es la motivación? ¿Qué elementos la componen? ¿Por qué algunas personas parecen tener mucha motivación y entusiasmo mientras que otras luchan cada día para obtener una pequeña ración? La motivación es literalmente el deseo de hacer las cosas. Es la diferencia entre continuar luchando con tu despertador o levantarte 20 minutos más temprano de lo que lo has hecho por los últimos 5 años para ejecutar una rutina de ejercicio antes de ir a trabajar. Es la diferencia entre pedir una ensalada de verduras en vez de un hot dog para el almuerzo, de modo que puedas continuar bajando las posibilidades de que sufras una enfermedad cardíaca. También es la diferencia entre dedicar tiempo a leer un buen libro o ver varios videos de instrucción en nuestro canal contra sentarte a chatear y navegar en internet por 2 o 3 horas sin sentido. La motivación es importante porque es el impulso que necesitas para aprender, practicar y perfeccionar habilidades, rutinas o tareas que pueden impactar de manera positiva tu vida. Por ejemplo, la motivación te da el impulso para estudiar y prepararte para ser un mejor empleado, supervisor o emprendedor, al mismo tiempo que mejoras tus posibilidades de ascender en la escalera corporativa. También te sirve para aprender habilidades valiosas, como saber hablar en público como un profesional, dominar un segundo idioma con fluidez o programar aplicaciones para Android, Apple o Windows. Además, la motivación te permite empezar un nuevo pasatiempo haciendo algo que te gusta para luego convertirlo en un negocio de tiempo completo como emprendedor independiente, entre muchas otras cosas. Muy bien, entonces, ¿coincides con nosotros en que la motivación es importante para lograr grandes metas que transformen tu vida de manera positiva? Entonces veamos ahora cómo vas a hacer para conseguirla. Pero antes de continuar, hay 2 trampas peligrosas que quiero explicar para que tú evites caer en ellas. 1. La motivación no te sirve si no tomas acción. Muchas personas sustituyen la acción por la visualización, soñar despiertos o platicar sus metas a otros por muchas, muchas horas. Pero tú debes recordar que sin acción no hay transformación. ¿Estás de acuerdo? ¡Ah, qué motivado me siento hoy! No he hecho nada. Y 2, la acción necesita persistencia para dar resultados. Muchas personas un día se sienten motivadas y al día siguiente quieren llevar a cabo en una sola tarde toda la acción que siempre han querido hacer, pero que nunca han hecho en su vida. ¡Qué motivado me siento hoy! Ya sé que nunca he escrito un libro, pero mañana voy a empezar a tomar, como dicen, acción masiva e imperfecta. ¡Oh, qué bien voy avanzando! Ya escribí un capítulo completo de mi libro en una sola tarde. Si sigo así, terminaré en un mes. Hola, Víctor. ¿Ya terminaste de escribir tu libro? ¿Cuándo lo vas a publicar? ¿Mi qué? Ah, sí. Creo que lo voy a terminar para el fin de año. Hola, Víctor. ¿Qué tal? ¿Cómo vas con el proyecto de tu libro? Ya lo quiero empezar a leer. ¿Cuándo lo publicas? ¿Mi qué? No, ¿sabes qué? Ya decidí que voy a hacer mejor un canal de YouTube. Entonces, para que a ti no te suceda eso, esta es la fórmula que vas a aplicar para mantener un buen nivel de motivación. Autonomía, más valor, más habilidad, igual a motivación.
En un experimento llevado a cabo por Edward Deci y Richard Ryan de la Universidad de Rochester, se confirmó que el sentir autonomía predice el nivel de energía con la cual las personas persisten para lograr una meta. Ellos encontraron que aquellas personas a las cuales se les dio la oportunidad de elegir un curso de acción basado en su propia decisión persistieron por más tiempo en una actividad subsecuente que otros participantes a quienes no se les dio opción o cuando se les presionó para seleccionar una actividad determinada. En otro experimento llevado a cabo por Alan Whitfield y Jenna Cambria de la Universidad de Maryland, se confirmó que la motivación también florece cuando consideras que lo que estás haciendo tiene un gran valor para ti. Ellos encontraron una relación positiva entre darle valor a una asignatura en la escuela y la disposición de los estudiantes para investigar una pregunta de manera independiente. En otro experimento relacionado, el científico Christopher Holtman de la Universidad de Virginia describe cómo intervinieron en dos grupos de estudiantes de preparatoria. A uno se le dio la tarea de escribir cómo la ciencia se relaciona con sus vidas y al otro se le pidió hacer un resumen de lo que habían aprendido en la asignatura de ciencia. El grupo que escribió sobre la importancia de la ciencia con relación en su vida reportó una mejora en sus calificaciones y más interés en la clase que los estudiantes de niveles similares en el grupo que solo escribía resúmenes. Un grupo de científicos de la Universidad de Demócritus en Grecia llevó registros de 882 estudiantes sobre su relación e interés con sus actividades atléticas durante un periodo de 2 años. Se enfocaron en cómo se sentían los estudiantes con respecto a su avance en los deportes y encontraron que su habilidad y su motivación funcionaban en ambos sentidos. El resultado fue que la práctica hacía sentir a los alumnos que obtenían más habilidad para el deporte que estaban practicando. Y ese sentimiento de estar obteniendo mayor habilidad predecía que los estudiantes se empeñaban cada vez más en hacer sus prácticas. Estudios similares a este en música y otras áreas académicas respaldan este estudio. Muy bien, entonces ya estamos de acuerdo que para lograr grandes metas necesitas tomar acción constante y persistir a largo plazo. Y eres capaz de tomar acción y persistir más cuando estás motivado. Y para sentirte motivado solo tienes que aplicar la fórmula autonomía más valor más habilidad igual a motivación. Veamos rápidamente entonces las 3 técnicas que vas a utilizar para transformar tu motivación en acción. Técnica 1. Busca tu autonomía. Sé tú quien decide. Tú eres quien tiene la última palabra. Para lograr autonomía, busca dentro de ti qué te inspira. No qué te dicen tus padres o la autoridad, sino dentro de ti qué es lo que verdaderamente te impulsa. Para algunos, el motivo más grande son sus seres queridos. Para otros, el deseo de aparecer en los libros de historia. Otros más quieren obtener recursos económicos o ser millonarios. Lo que sea que tenga valor para ti es bueno. Solo recuerda aplicar la ética y no lastimar ni dañar a otros. A Víctor y a mí, lo que más nos motiva es ayudar, aportar y compartir. Víctor y yo nos ayudamos el uno al otro para lograr sinergia y así poder ayudarte a ti y al mismo tiempo tú nos motivas cuando nos envías comentarios donde nos dices que nuestros videos te sirven mucho. Así que siempre busca el ganar-ganar. Técnica 2. Encuentra el valor. Encuentra aquello que es valioso para ti. Muchos estudiantes, por ejemplo, sienten que las matemáticas no les sirven en la vida real, pero no están considerando cuánto de verdad les beneficia practicar el pensamiento lógico y la disciplina de aprender a aplicar su capacidad de pensamiento profundo para resolver problemas complejos. Asimismo, lavar platos, por ejemplo, puede ser una tarea mundana y tediosa. Pero ¿puedes imaginar el daño ecológico que causaríamos para nuestro entorno si todos utilizáramos platos desechables? Toda actividad que sea parte de tu vida diaria debe tener un gran valor para ti. Encuéntralo cuanto antes, ya que es una de las bases que necesitas para sostener tu motivación a largo plazo. Técnica 3. Reconoce tu habilidad. Las artes marciales, por ejemplo, tienen un sistema de cinturones que comienza con el blanco para la persona que está iniciando y luego avanzan en tonalidad a amarillo, verde y demás colores fuertes hasta llegar al cinturón negro que representa a un experto.
Desgraciadamente, otras actividades que realizamos no tienen este sistema tan claro para medir tu avance. Debido a esto, tienes que poner mucha atención para reconocer cuando vas mejorando en tus habilidades o destrezas, porque este reconocimiento te hará sentir cada vez más motivado para continuar practicando y avanzando en el dominio del área o habilidades que quieres desarrollar. Recuerda que mejorar tus habilidades aumenta tu motivación para continuar practicando, y ese entusiasmo más la práctica persistente te sirven para llevar tus habilidades al siguiente nivel. Así es como entras en una espiral ascendente de mejora, y ese es el camino al éxito. Bill Gates dijo: "La mayoría de las personas sobreestiman lo que pueden hacer en un año y subestiman lo que pueden lograr en una década". En otras palabras, mucha gente quiere resultados a corto plazo, pero las metas que impactan positivamente a millones de personas requieren de un esfuerzo de excelencia sostenido a largo plazo. Y mucha gente se asusta o se desanima al pensar que tiene que invertir mucho tiempo para dominar una habilidad, para hacer cambios positivos en su vida o para lograr una meta que impactará positivamente la vida de millones. Pero todo lo que tienes que hacer es tomar acción enfocada de manera constante, un día a la vez. La motivación te mantendrá en el camino. Y para crear motivación, solo busca tu autonomía, encuentra el valor en aquello en lo que inviertes tu tiempo y reconoce tu habilidad y tu avance. Y de este modo continuarás cautivando, motivando y guiándote a ti primero para después inspirar a las personas en tu entorno. Si todavía estás aquí, es porque te gustó este video. Entonces, ayúdanos a continuar impactando vidas de manera positiva. Comparte, dale like y suscríbete.